Y hoy los acompaño en un nuevo programa de Licel TV. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar? El 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Y para charlar sobre este tema, hoy nos visita una especialista. Ella es la licenciada Daniela Espíndola. Vamos a recibirla. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor, a vos. Un placer. Por venir. Bueno, vos sos licenciada en nutrición. Lo primero que necesito consultarte es si es lo mismo hablar de nutrición que de alimentación. Bien, es muy parecido en realidad, pero bueno, el tema de la alimentación implica un proceso por el cual uno consume alimentos. O sea, desde la compra, la selección del alimento, lo prepara, lo procesa y luego lo ingiere. Ahí nos estamos alimentando. Distinto es cuando uno ya piensa en lo que es la nutrición, que tiene que ver con la ingesta de alimentos, pero en relación a la cantidad de nutrientes que aporta esos alimentos en función del requerimiento nutricional de cada persona. O sea, tiene en cuenta la parte de nutrientes y bueno, por esa misma razón uno alimentarnos, nos alimentamos todos, pero bueno, no todos nos nutrimos en realidad adecuadamente, ¿no? Muchas veces los alimentos que ingerimos tienen más cantidad de azúcares o de grasas y quizá nos satisface el hecho del hambre y bueno, ya como algo de menor calidad nutricional, por ejemplo, y bueno, no tengo más hambre, entonces pienso que estoy bien alimentado. Cuando pero realmente, en verdad no. Claro, tal cual, cuando muchas veces lo que faltan son más nutrientes, que bueno, dicho sea de paso, se llaman nutrientes críticos, o sea, por ejemplo, lo que tenga que ver con el hierro. Es un nutriente crítico también porque muchas veces se consumen grandes cantidades de harinas, por ejemplo, y bueno, no son una fuente buena de aporte de hierro. Podemos entonces decir que no siempre comemos las cosas que realmente necesitamos. Claro, tal cual, sí. Mucho pasa por los gustos quizá también en la selección de aquellos alimentos para consumo. Recién hablabas del tema del hambre. Entonces, ¿comemos por hambre o por apetito? En realidad, por las dos cosas. Y no está mal por comer. Obviamente, el hambre es una cuestión fisiológica y que necesitamos. Entonces, bueno, hay que responder a esa necesidad. Pero también el tema del apetito también es una necesidad. Quizás no fisiológica, pero sí de que nos apetece comer algo rico o algo que nos guste y que quizá no sea como... Es como darnos el gusto. Es como darnos el gusto, claro, tal cual. Entonces, de repente, por ahí, lo que es malo es comer en exceso, tanto por hambre o por apetito. Claro, y de hecho, muchas veces pasa. Yo lo que veo mucho en la consulta es en los pacientes que, por ejemplo, bueno, saltean lo que es el almuerzo, la merienda, y recae todo en la cena. Entonces hay una gran cantidad de comida en la cena por hambre, porque llegan con hambre, y después de la cena la cosita dulce más por el tema del apetito. Entonces, bueno, ahí está el problema. Poder moderar esas dos Claro, cuestiones. Tal cual. Sí.
En los últimos años se empezó a implementar en las escuelas y en los colegios viandas saludables o incluso kioscos saludables. Uh-huh. El tema es que lo saludable es un poco subjetivo. ¿Cómo tenemos que entenderlo y aplicarlo en el contexto escolar para los más chicos? Sí, en realidad el tema de lo saludable implica muchas cosas. El tema de elegir un buen alimento en cuanto a la cantidad de nutrientes que aporta y también en cuanto a los ingredientes de ese alimento. Por ejemplo, el clásico, el alfajor o el juguito que teníamos habitualmente en la merienda, por ejemplo, o en los recreos de las escuelas. En realidad lo que estamos haciendo es dándole a nuestros chicos unos alimentos que son ultraprocesados, tienen gran cantidad de aditivos, conservantes, saborizantes y bueno, no son de mejor calidad nutricional porque bueno, tienen más contenido en azúcares y grasas y poca proteína, por ejemplo. No es que no se pueda, lo que pasa es que si se prevalece, digamos, esos alimentos, sí, la calidad nutricional no es la mejor. Claro. ¿Sabes qué? Una colega, Liz Cisco, me mencionaba también la importancia de estas medidas para prevenir un poco el tema del bullying en las escuelas. Uh-huh. ¿No? Sí, porque en realidad por eso es el tema de no restringir y demás, porque estamos viviendo en una sociedad que está pasando por un cambio. Creo que va a demandar muchos años para que este cambio se lleve adelante. Pero bueno, hoy en día se habla mucho más con respecto a la nutrición que hace 10, 15 años atrás quizá. Entonces, bueno, eso ya es un paso. Entonces, de manera que en algún momento, cuando ya empecemos a ver los alimentos como parte fundamental, digamos, de la calidad de vida que nosotros queremos darle a nuestros chicos y a nivel de sociedad y gubernamental, entonces creo que los cambios van a ser más graduales, más aceptados. Claro, y no van a depender de un individuo en particular, sino también de los de las organizaciones. Por ejemplo, el hecho esto de implementar kioscos saludables en las escuelas, de repente, bueno, ya tenemos otras opciones y quizá de entrada no va a ser la más elegida, quizá una fruta, por ejemplo, pero sí con el correr de los días o meses o años, de repente se instala ya el hecho de que, bueno, pueda venderse alguna fruta en un colegio, ¿por qué no? Entonces, de esa manera se empieza a cambiar el contexto alimentario en la sociedad. Y ayuda también a estos chicos que quizás están siguiendo un tratamiento, claro, algún plan alimenticio, a tal no sentirse cual. Diferenciados. Sí. En estos casos, fundamental, claro. Pero también en los casos en donde por ahí el chico sea un chico sano y demás, bueno, también, ¿por qué no promover el consumo de frutas y vegetales? Que bueno, justamente es lo que menos eligen cuando están disponibles las golosinas, es la realidad. Bueno, ahora que entramos un poquito en confianza, voy a hacerte una pregunta polémica, podemos decir, porque empiezan los primeros calores y bueno, las revistas mayormente femeninas empiezan a publicar dietas salvadoras. En las redes sociales, en internet, encontramos muchísimos tips para mantenernos en forma durante las fiestas de fin de año. Pero bueno, la cuestión es, ¿un plan nutricional de corta duración, sí o no? Puede ser, sí, yo no lo veo mal, puede ser. El tema es que esté bien supervisado, esté bien elaborado y que sea adecuado a cada persona. O sea, no es lo mismo sacar una dieta de una revista y decir, bueno, yo con esto hago un plan detox, por ejemplo, en donde en una semana bajo 3, 4 kilos y bueno, y esto te lo paso a vos porque sos mi amiga y al otro. Eso no es lo correcto. O sea, es muy personalizado y bajo. Es personalizado. Un profesional. Sí, porque de esa manera se puede empezar con un cambio de hábitos en esas semanas, por ejemplo, y quizá eso motive al paciente a continuar una alimentación saludable. A conocer otras opciones, quizás. Claro, tal cual. Y el plan en esos casos no es de ninguna manera sumamente restrictivo, ni tampoco dependiendo de jugos o de un alimento en particular, por ejemplo, consumir solo vegetales un día, solo frutas y demás, cosa que hay, o sea, están ese tipo de dietas. Bueno, no, eso no sería lo adecuado, porque justamente la idea es empezar con un cambio. Muchas veces las personas que necesitan cambio de hábitos por cuestiones, por ejemplo, del sobrepeso, tienen muy mala alimentación.
por cuestión de trabajo, por cuestiones de estrés, por lo que fuera. Entonces, implementando pautas, implementando pequeños cambios en una semana, sin necesidad de restringir demasiado, o sea, la cantidad de alimentos y demás, ya la persona reduce ese exceso de comidas y por ende reduce la ingesta calórica y por lo tanto disminuye un poco su peso corporal, que la idea justamente es que sea en función de grasa, obviamente, y no de masa muscular. Es un poco como pensar en reeducarnos. Tal cual, sí, es verdad. La parte de educación alimentaria es, bueno, para mí es fundamental, porque es el pilar. Creo que cuando una persona recibe educación, cambia por sí misma, no necesita una guía, digamos. Sí. A veces escuchamos decir a quienes están con una supervisión de un nutricionista siguiendo un plan alimenticio, que se dan un gustito más y que después lo compensan haciendo un poquito más de actividad física. Sí. ¿Cómo es esta relación entre el plan nutricional y el deporte? Bueno, en realidad el tema de compensar, digamos, de hacer actividad física pensando en que tengo que bajar las calorías que me aportaron, por ejemplo, las medialunas que comí a la mañana, ya esa forma, digamos, está mal. Porque en realidad, si uno quiere comerse una medialuna, por ejemplo, o algún alimento que tenga muchas calorías o grasas, lo puede hacer, pero controlando esa porción y esa cantidad, y no necesariamente tiene que pensar en un gasto inmediato. Porque eso se denomina conducta compensatoria, y esa conducta compensatoria encierra una especie de trastorno alimentario, o sea, pensar en que como un poquito de más y necesariamente lo tengo que gastar. Se relaciona un poco con lo que hablábamos al principio del tema de los nutrientes, ¿no? Claro, sí, quizás eliminamos algo, pero en realidad lo que estamos comiendo... Tal cual. Sí, estamos ingiriendo otros nutrientes, pero si de repente yo en el resto del día me alimento mejor, eligiendo otro tipo de alimentos, entonces, un poco más sano, obviamente, entonces no tengo necesidad de pensar en gastar calorías haciendo una determinada actividad física. Claro. Distinto es la alimentación en un deporte, en donde la persona que es deportista está en un grupo, requiere, bueno, necesidades nutricionales muchísimo más diferentes que cualquier persona en la población común. Y bueno, sí, en realidad en esos casos el plan alimentario es totalmente individualizado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Con sí. Una supervisión, un profesional. Sí. De hecho, consumen grandes cantidades de, bueno, alimentos con fuentes de carbohidratos, que son fuentes de energía, grasas, muchos también, obviamente seleccionando los de mejor calidad, pero sí, o sea, la persona que es deportista gasta mucha energía y tiene que mantener ese rendimiento. Así que bueno, se aleja demasiado, digamos, con respecto a la gente, a la población común. Sí. Podemos decir que en los últimos años hay muchísima información sobre recetas, ejercicios, tips para cuidarnos. No necesariamente a veces son provistas por profesionales, pero claro. En cuanto a la disposición de esta información y el acceso, ¿cuáles son los pros y los contras que vos ves? Los pros que veo, o sea, que muchas, o sea, se habla del tema, o sea, me parece que está buenísimo, me parece fundamental el hecho de instalar la agenda. Claro, este tal cual, la alimentación, el hecho de promover la cocina casera. Me parece que el hecho de mostrar, no sé, por ejemplo, empezar a hablar de frutas, vegetales, instalarlo en el día a día a través de bueno, las redes sociales, por ejemplo, que es lo que atrae fundamentalmente. Que estamos entonces, conectados todo el tiempo también viendo un poco de eso. Claro, entonces, bueno, de esa manera me parece que está buenísimo. Ya tenemos como un eslabón en esto que te decía de cambiar el paradigma, de empezar a pensar en los alimentos naturales o caseros a predominio y no solamente lo industrializado. Cosa que veníamos de épocas muy industrializadas en realidad. Bueno, el fomento de la lactancia materna, me parece que también está instalado en este tema de lo natural, de lo casero y de promover una alimentación saludable.
Bueno, por ejemplo, bueno, yo nací en 1980 y en el 80 en adelante era todo mucho leche de fórmula, por ejemplo. Claro. Y hoy en día no, se promueve la lactancia materna exclusiva. Ese es un cambio y bueno, eso es uno de los pros que veo. Con respecto a las contras que veo, que obviamente, bueno, todo el mundo o mucha gente que no está capacitada empieza a hablar de este tema y ya se pasa el límite, digamos, de, bueno, hasta dónde me compete y hasta dónde no, y se empiezan a dar dietas, planes de descenso de peso rápido. Esto de los jugos detox que está muy de moda, llega sí. La parte de septiembre y empezamos a ver los jugos verdes por todos lados como principal digamos elemento para bajar de peso. O hablar de superalimentos, por ejemplo, instalar a la avena como un alimento mágico o un superalimento que si consumimos avena se desinflama el abdomen y demás. O sea, bueno, todas esas cosas son las contras, creo yo, que suelen aparecer con este boom de información. Claro, hay muchos más factores a analizar en todos estos comentarios que hacen, como por ejemplo lo que decías de la avena. Claro. Quizás también desde otras profesiones, ¿no? Pienso en algún profesor de educación física que seguro tiene algún aporte para hacer sobre estos temas. Sí, seguro. Porque justamente incluso los profes de educación física o los personal trainers, por ejemplo, bueno... son uno de los principales también protagonistas, digamos, de esto de hacer dietas para aumentar masa muscular, hacer dietas para bajar grasa, para mejorar rendimiento. Y bueno, no siempre, o sea, en realidad las veces que yo he visto esas dietas no son armónicas en el sentido de que no están equilibradas nutricionalmente con todos los nutrientes que necesita la alimentación. Abundan de proteínas, hay un exceso de proteínas, faltan de carbohidratos. Entonces, bueno, esa es la parte de las contras que podemos veo. Podemos decir que en realidad es necesario trabajar, si alguien quiere un plan alimentario, con un nutricionista, un profesor de educación física o profesora, incluso quizás hasta un médico general. Claro, sí, tal cual, sí. Y la parte del médico también es fundamental porque justamente es el que nos permite, digamos, determinar si todo lo que sería nuestro medio interno está en perfectas condiciones o no y hacer un examen físico, por ejemplo, adecuado. Entonces, muchas veces eso también ayuda para elaborar el plan alimentario. Sí. Te consultaba recién por el tema del acceso a la información, esto de que ahora todos los consumidores estamos un poco más alerta, podemos decir. Sabemos que desde los departamentos de marketing de todas las empresas están promoviendo muchas herramientas o están utilizándolas para poder vender estos productos. ¿Tenés algún caso puntual que nos quieras contar? Sí, hay muchas en realidad. Hay un tema, bueno, que se está hablando actualmente, que es el de Tu Porción Justa. Es una empresa de golosinas que saca a la venta, en realidad ya están a la venta hace muchos años, las golosinas. Pero bueno, ahora le agregan estas etiquetas verdes diciendo que es la porción justa adecuada para cada persona. ¿La porción justa toda. De qué? Sería la pregunta. Tal cual, sí. Y encima, bueno, o sea, en la propaganda lo promocionan como algo para consumir diariamente. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que en realidad me parece que, bueno, obviamente es una estrategia de marketing. Para promover la venta, digamos, de esos productos. Y no es casual que se dé hoy en día, en esta etapa, digamos, de la actualidad, en donde se habla mucho de la alimentación saludable. Creo que es un tema de, bueno, no nos olvidemos que las golosinas también son parte importante. Me parece que tiene que ver con querer transmitir un mensaje de este estilo, ¿no? Como que, bueno, también podernos darnos un gusto, es parte de una alimentación saludable y obviamente que lo es. Claro, no nos confiemos de que tiene la etiqueta verde, pero nos podemos dar el gusto. Tal cual, sí. Y de hecho, uno se puede dar el gusto. Ahora, nos podemos dar el gusto con muchas cosas, o sea, con golosinas comerciales o, por ejemplo, comprando chocolates puros o amargos, por ejemplo, o haciendo galletitas en casa, o sea...
manejando también la parte casera de bombones, por ejemplo, haciendo bombones caseros en casa o trufas. O sea, hay muchas formas de darnos gustos en cositas dulces y no necesariamente tenemos que recurrir, digamos, al producto industrial. Entonces, sí, incluso lo podemos relacionar también con lo que hablábamos antes de los kioscos saludables. Claro. Prever poder prepararlo en casa y que se lo lleven los chicos, o incluso si nosotros salimos, tenerlo como una posible colación, pienso, ¿no? Claro, tal cual, sí. Y de repente, obviamente, que también está el tema de aquellas personas que por ahí, no trabajan muchas horas fuera de casa y llegan cansados y, bueno, no. Por ahí están sumamente cansados, tienen más ganas de descansar, de ir a dormir, que ponerse a hacer cosas caseras. Es entendible también. El hecho es, bueno, cuánto lugar le damos a eso comercial durante el día a día, por ejemplo, a lo largo de una semana, en relación con frutas. ¿Cuántos chicos llevan frutas a la escuela? Poquísimos. Sí. Y las frutas no las tenemos que preparar, simplemente las pasamos a comprar en la verdulería. De camino incluso. De camino, claro. Entonces también pasa por este tema. Sí, muchas veces hay algo de realidad, que es que por ahí la persona trabajó muchas horas y está cansada, pero también es el tema de la costumbre y del hábito que nosotros tengamos. Lo que decíamos antes también del tema de, bueno, solíamos llevarnos el juguito con el alfajor. Claro. O eso me pasaba a mí cuando claro, era. Tal cual. Y bueno, eso es lo que se transmitió de generación en generación y bueno, eso es lo que creo que en algún futuro va a empezar a cambiar, no 100% obviamente, pero sí bastante. Y de hecho hoy en día me parece que hay un gran cambio, al menos uno se replantea ya el hecho de, bueno, y si le llevo algo que preparé en casa, si hago un bizcochuelo, me quedan rodajitas y se las doy. Bueno, eso también es otra alternativa saludable y salimos un poco del comprar todo el tiempo. En los últimos años hubo un auge de lo que son las ferias de productores locales, de emprendimientos sustentables, donde también se comercializan productos orgánicos o productos de cocina vegana, vegetariana. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ves estas propuestas? No, buenísimo. Me parece que está bueno que haya esta apertura, digamos, de emprendimientos saludables. Algunos, en realidad, por ahí lo que necesitan algunos productos es tener más detallado, por ejemplo, qué ingredientes utilizan, la información nutricional. Porque he visto muchos que quizá, bueno, lo venden como un producto artesanal, pero bueno, no tienen detallado qué contiene ese alimento, cómo está la información nutricional, ni registros, porque bueno, la idea es también no olvidarnos que hay organismos que controlan la elaboración y bueno, todo el tema de calidad de esos alimentos. Y está bueno que esos pasos se cumplan también. Es lo único que veo como parte, como para agregar en esto de los emprendimientos. Claro, no confiarnos de que es orgánico, o vegano, vegetariano. Claro. Sí, tal cual. Poder ver un poco más. Incluso el hecho de que sea orgánico, bueno, tiene que respetar una serie de pautas y tiene que llevar un logo, que es el logo oficial de los alimentos orgánicos. Y he visto muchos alimentos que dicen ser orgánicos, pero no tener su logo, por ejemplo, ni la certificación. Entonces, bueno, también entramos a otro mundo en donde, bueno, uno lo compra pensando que es orgánico realmente y quizá no lo es. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con esto, el hecho de poder implementar correctamente estas regulaciones y que estén detallados en los envases. Como también los productos light o diet, que a veces claro. También se ven en estas ferias. Sí. Sí, y muchas veces en realidad pasa por un tema de definición. Por ejemplo, un alimento que es light no quiere decir que sea bajas calorías. Light, la palabra, significa que tiene menor cantidad de o calorías o de algún nutriente en comparación con el alimento original. Entonces quizá tiene menor cantidad de azúcar, entonces lo ponen como light, pero quizá no quiere decir que sea menos calórico, porque quizá tiene más contenido de grasas o de otro nutriente
que lleva a que por ahí la cantidad de calorías se aumente y por ahí termina siendo más calórico. Entonces, bueno, tiene que ver con esto y por ahí uno lo compra pensando como que sí, tiene menos calorías. Porque dice like. Pero en realidad hay que analizar la información nutricional. Por eso es importante que estén declarados todos los ingredientes y su información nutricional en el packaging correspondiente de cada uno de estos productos. Claro. Por más que sean artesanales y naturales. Sí, porque tienen un procesamiento, o sea, es la realidad. Sí, es importante conocerlos también. Claro, tal cual. Para estar atentos y saber cuál es el producto que de verdad queremos elegir. Claro, sí, porque también incluso hay muchos alfajores, por ejemplo, que se comercializan como con semillas, elaborados con avena y que parecen ser muy, muy artesanales y muy sanos y quizá tienen grasas trans, que son grasas más aterogénicas, digamos, que predisponen a elevar el colesterol en sangre y no son saludables. Entonces, bueno, eso pasa por justamente no estar los registros, las regulaciones correspondientes. En mayo celebramos la primera semana argentina de alergias alimentarias. Uh-huh. Considerando que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de personas que padecen este tipo de alergias, ¿a qué consideras que se debe este aumento en nuestro país? Sí, en realidad, en lo que sería, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca, en los últimos 10 años se triplicaron los casos, es muchísimo. Causas reales, o sea, causas, digamos, definidas, no hay. Hay muchos supuestos. Pueden ser, uno, lo que sería la contaminación ambiental, el estilo de vida que lleve cada uno, el estilo de vida implica muchas cosas, implica el grado de estrés, el apuro, el comprar comidas compradas, muchos productos. ¿Qué pasa con los productos? Tienen conservantes. Los conservantes lo que hacen justamente es impedir que el alimento se deteriore, o sea, impedir que haya un sobrecrecimiento bacteriano en ese alimento. Entonces, por eso mismo, esos conservantes si uno acumula, digamos, conservantes en mucha cantidad a través de la ingesta y obviamente puede haber alguna modificación. Esto no está todavía estudiado porque es algo como muy difícil de comprobarlo, pero sí es un supuesto. Otra cosa que también pasó es el hecho de la implementación de las mamaderas o de leche de vaca. A través de fórmulas antes de los 6 meses de vida. Que lo mencionaste antes también. Claro, bueno, y eso es una de las razones por las cuales el sistema intestinal, el sistema digestivo y de inmuno del bebé no está todavía desarrollado del todo y genera alergias. Porque la proteína de la leche de vaca es una proteína muy alergénica y, bueno, no tienen todavía las defensas suficientes y, bueno, pasa esto de generar las alergias. Otro tema que se había hablado como alguna causa aparente es todo lo que tenga que ver con factores genéticos, predisposición y, bueno, un aumento de consumos de antibióticos también, que puede disminuir la resistencia a antibióticos, generar un poquito más de menos inmunidad y, bueno, más alergias. Son varios los factores que estás mencionando. Son varios, en realidad. Con respecto a lo que es alimentario, creo que tiene que ver el hecho de incluir un alimento que es la leche de vaca, sea en fórmulas, no es la leche que compramos comúnmente, es las fórmulas para bebés antes de la edad correspondiente. O sea, idealmente lo que se ve en los estudios es que si se incluye fórmulas lácteas dentro del primer mes de vida o dentro de los primeros 2 meses de vida, hay mucho más riesgo de generar alergia a la proteína de leche vaca, ni hablar en los primeros 15 días. Claro, es y una bueno, cifra que... Sí, hay mucha más cantidad. Y por otro lado, muchas veces lo que suele pasar, cada vez menos, pero bueno, sí suele pasar, es que de repente el bebé por ahí llora mucho durante el primer día que nace, que está en internación, y enseguida se le da una mamadera con leche para que el bebé no llore. Entonces, bueno, y ahí se empieza, ya se le introduce, ni bien nació, un alimento que posiblemente alergénico. Hay veces que en los casos en que no haya otra opción, obviamente que es saludable dárselo,
porque el bebé tiene que alimentarse y si no puede hacerlo a través de la leche materna, lo tiene que hacer de otra forma. Hay bancos de leche materna también y se puede utilizar también en los lugares en donde, bueno, exista esa posibilidad. Pero en los lugares en los que no hay posibilidad, se va a manejar de esa manera. Pero bueno, siempre y cuando, bueno, el hecho de que sea como en última instancia, digamos, ¿no? Claro. Los bancos de leche materna todavía no están muy, muy difundidos, no, pero es una muy buena posibilidad, sí, tanto para colaborar uno como para buscar ayuda en estos espacios. Sí, sí, tal cual, sí. Por ejemplo, en la maternidad Sardá hay bancos de leche materna, por ejemplo, y bueno, sí había una campaña como para, es lo que vos decías, ¿no? Colaborar uno mismo para también hacer el recambio, digamos, y tener buena disponibilidad. Y es, creo que eso todavía no está en la agenda, digamos, actual, pero me parece que es, creo que en algún momento se va a empezar a instalar. Te quiero consultar en relación a esto del tema de la leche, porque también hubo hace un tiempo una idea generalizada de que a veces es mejor, en vez de la leche de vaca, la leche de cabra. Sí. ¿Esto es así? No. Con respecto a lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca, se ve que la proteína de leche de cabra también tiene un cruzamiento, digamos, o sea, tiene riesgo de generar alergia a estos niños. Lo mismo la proteína de leche de soja. O sea, en estos casos lo que se maneja es unas fórmulas que son especialmente diseñadas para los niños con alergia. De acuerdo a la edad y de acuerdo al tipo de alergia, son las fórmulas que están diseñadas específicamente para esos casos. Bueno, después de esta pregunta es necesario también pensar en la celiaquía en Argentina, porque si bien hay una ley que establece algunas obligaciones como presentar un menú libre de gluten en restaurantes, hospitales, o incluso por parte de las obras sociales y las prepagas, cubrir los tratamientos, o como puede ser también el tema de los rotulados en los alimentos, vos, ¿qué considerás que todavía podemos avanzar? ¿En qué medida podemos avanzar o profundizar en nuestro país? Uh-huh. Creo que falta mucha educación, bueno, varias cosas, ¿no? Pero bueno, una de las cosas es creo que falta mucha educación a la población. O sea, hay educación, pero muchas veces no se llega a cubrir, digamos, el hecho de, bueno, transmitir qué es la celiaquía, qué implica que una persona sea celíaca. Me ha pasado que, por ejemplo, vienen al consultorio una mamá con su hijo recién diagnosticado con celiaquía y me dice, yo lavo las ollas bien, hasta le pongo lavandina. Y en realidad, claro, es el hecho de decir, bueno, la lavandina desinfecta. La celiaquía no es una enfermedad bacteriana ni viral, tiene que ver con una incapacidad del organismo de digerir unas proteínas alimentarias. No contagia, no tiene que ver con eso. Sí hay que tener cuidados en que no haya restos de alimentos, que queden pegados, pero no tiene otra cosa más que ver que claro. Eso. Así que bueno, creo que eso también, y el hecho, por ejemplo, de que muchas veces me comentan los pacientes que, por ejemplo, van a algún lugar y bares, restaurantes, que de hecho está la ley, pero quizá no se cumplen todos. O quizás incluso la gente no sabe que esto debería cumplirse. Sí, tal cual. Entonces, no se sabe. Esa es la parte que de repente y después se llegan como una frustración de decir, bueno, no puedo, ¿a dónde puedo ir? O me llevo mi comida, que claro, la verdad no tendría que ser necesario. Sí, que es lo que más suele pasar. Y de hecho, por ejemplo, también de repente se cataloga a la persona celíaca como que, y bueno, ¿qué te va a hacer comer un poquito? Si total, claro. Es un poquito nomás lo que vas a comer. Comelo, no va a pasar nada. Claro, tal cual. Y ese poquito en realidad puede hacerle muy mal a la persona. Porque el intestino es el que se daña como en primera instancia y por ende no puede llegar a digerir ni a absorber, digamos, nutrientes. Entonces, es importante, digamos, esa parte de conocer bien la enfermedad
saber que no contagia y saber que no se pueden consumir determinados alimentos, ni productos alimentarios que estén contaminados con esos nutrientes. Bueno, y también el tema de la ley, ¿no? La importancia que tiene de que todos estemos informados, claro, para hacerlo cumplir. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Es otra parte, digamos, de educación y de llegada. Y también el hecho de que se controle, ¿no? Y que se supervise los procesos de elaboración de alimentos dentro de bares u hoteles, que muchas veces quizá no se tiene por ahí alguna capacitación en cuanto al personal de cocina. De los restos de los alimentos, que también, claro, puede hacer mal. Entonces, de repente puede haber lo que se llama una contaminación cruzada. La cocina, o sea, la preparación para la comida para un celíaco tiene que ser en un determinado lugar en donde se prepare solamente ese tipo de comida, con esos utensilios y no con otros, para evitar esto justamente del riesgo de contaminación, y utilizando alimentos y productos que tengan su logo, el logo oficial, que sean aptos para celíacos. Y bueno, esa estructura y la capacitación que se le tiene que ofrecer al personal de cocina debiera estar también supervisada, o sea, como un organismo externo que supervise que en ese lugar realmente se implementan esas normas. Esas medidas. Sí. Bueno, también un poco en relación a lo que hablábamos al principio del tema de los kioscos saludables, sobre todo para los más chicos. Claro. Que sepan que tienen que estar los alimentos que ellos pueden ingerir en este. Tal cual. Sí, 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 sí. Y hoy en día, bueno, hay muchos alimentos que son aptos para celíacos, así que afortunadamente no pasaba eso antes. Pero afortunadamente hoy en día hay muchos alimentos que ya tienen su logo. Si bien sigue siendo obviamente un poquito más cara la alimentación, pero cada vez hay mejor acceso, entonces por ahí los alimentos disminuyen apenas, digamos, un costo. Pero bueno, es muy mínimo en realidad. Todavía hay que seguir trabajando con eso. Sí, el tema de los precios también es... Sí, el tema del costo es también fundamental. Pero si bien hay una ayuda que se le ofrece, muchas veces no llega a salvar, digamos, este encarecimiento del costo de los alimentos, porque muchas veces en realidad lo que necesitan los productores y demás es mayor cantidad de harinas, por ejemplo, para elaborar un pan, o mayor contenido de alguna sustancia en particular como para que le dé volumen al pan y no quede, esto en el ejemplo de un caso de un pan. Entonces, bueno, esto sí es otra parte, digamos, como para, para también tener en cuenta. Con respecto a la diabetes, sabemos que si bien tiene un componente hereditario, puede aparecer esta enfermedad también durante el embarazo o en casos de obesidad. ¿Cómo se acompaña desde la nutrición estos tratamientos? Bien, la nutrición, digamos, en el caso de diabetes gestacional, el embarazo o el sobrepeso, es a la par del tratamiento farmacológico. No es, digamos, que colabora y que el pilar es la farmacología, la farmacoterapia, sino que también es la alimentación. Porque muchas veces se piensa que la alimentación, bueno, total, estoy medicado o, bueno, me inyecto insulina, entonces ya puedo manejarme un poco más relajado con los alimentos. Y ahí está el tema, ¿no? Que de repente uno empieza a confiarse, que total tiene la medicación y después necesitando cada vez más medicación y más medicación y más medicación. Sí, no te das cuenta y después pasamos aumentando a insulina, claro, tal cual. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, si hay un cambio en lo que es la alimentación, hay una actividad física también de por medio porque el organismo empieza a gastar, cada vez o se necesite menos medicación o se necesite la que se está utilizando en ese momento. Y va a mejorar esa calidad de vida. Entonces, es un pilar, digamos, fundamental. O sea, se maneja desde el paciente educándolo como parte importante y teniendo en cuenta las dosis de insulina o la medicación que tome.
Este año, hace poco, se dejaron de utilizar bolsas de plástico en nuestro municipio, se dejaron de entregar. Ahora bien, esta medida ya había sido tomada en muchos países y una de las contrapropuestas fue el tema del packaging plástico de los alimentos, de por qué no se miraba eso también. ¿Vos considerás que si se tomase alguna medida al respecto, influiría en los aportes nutricionales de estos alimentos? En realidad, sí, el plástico lo que larga son, bueno, sustancias tóxicas, que en realidad lo más importante es que el organismo las ingiere, esas sustancias tóxicas, porque los consume a través de los alimentos. Y bueno, sí se vio en estudios que generan como un desbalance hormonal. O sea, el desbalance hormonal después esto se relaciona por ahí con posibles diabetes o obesidad o sobrepeso o autismos o abortos espontáneos, o sea, cáncer también. Hay un montón de enfermedades que se vieron relacionadas por estas sustancias. Algo impensado. Sí. Muchas veces en realidad, bueno, por ejemplo, en el caso de los chicos, muchas veces toman las mamaderas o los vasitos de plástico, hoy en día vienen certificadas, digamos, con libre de bifenol. El bifenol, bueno, es una de estas sustancias que larga el plástico. Bueno, el resto de los alimentos, de los productos para adultos también deberían tener esta indicación porque esta sustancia es tóxica para niños y para adultos también. El tema es que actualmente la encontramos en los productos para niños muchas veces, ya sean platitos, envasitos, no en todos incluso, pero sí en muchos de ellos ya hay. Increíble. Así que sí. Y está bueno el hecho de, bueno, de por ejemplo, tenerlo en cuenta, por ejemplo, en lo clásico que son las botellitas de agua. Las botellitas de agua hay que recambiarlas constantemente, tratar de no dejarlas en el sol, por ejemplo. Que es donde más se larga esta sustancia al líquido. Entonces uno al consumir ese líquido va ingiriendo esa sustancia tóxica, que obviamente no es que inmediatamente aparece esa consecuencia, pero sí en los estudios científicos se observa una tendencia a generar, digamos, mayor riesgo de producir estas patologías. Daniela, quiero consultarte ahora también por las guías alimentarias. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, hubo un cambio en lo que respecta a las guías alimentarias anteriores. En realidad es así, las guías alimentarias son unas guías en donde se ofrecen consejos alimentarios saludables para toda la población. ¿Esto es a nivel mundial o...? Sí. Sí, de cada país. Es a nivel mundial, cada país tiene sus propias guías, pero sí, a nivel mundial, digamos, todos los países se encargan de planificar una serie de consejos alimentarios y una gráfica que representa la alimentación saludable a brindar a esa población. ¿Por qué cada país? Porque, bueno, tiene que respetarse según sus costumbres, su cultura, y también teniendo en cuenta las estadísticas, digamos, que se manejan de lo que serían sobrepesos, obesidad, enfermedades no transmisibles como diabetes, colesterol alto y demás. Y lo que hablábamos antes, por ejemplo, de las alergias podría ser. Claro, tal cual. Sí, podría llegar a ser. En realidad, muchas veces esa parte se habla de lo que serían las guías alimentarias para la población infantil, que es en menores de 2 años, están diferenciadas, digamos, por un lado están las guías alimentarias mayores de 2 años, que tienen su gráfica correspondiente, y las guías alimentarias para la población infantil en menores de 2 años, donde ahí se hace hincapié de lo que sería la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y a partir de ahí en adelante sumarle la alimentación complementaria. Y por otro lado, empezar después todo el tema de lo que sería la alimentación a partir del año hasta la edad de 2 años, 3 años ya. A partir de ahí en adelante se promueve, digamos, las guías alimentarias para la población argentina, que son las que conocemos a través de una gráfica que actualmente es un plato. El plato... común, digamos, como la idea es hacer una división, digamos, con respecto a lo que sería
¿qué incluye ese plato? O sea, que pensemos que puede incluir tanto vegetales como alimentos con proteínas, como ser carnes, huevos, quesos, y por otro lado, alimentos, fuentes de energía o carbohidratos, como ser pastas, arroz, harinas, granos. Un plato bien variado. Claro, tal cual. El agregado fundamental de grasas saludables, o sea, como ser aceite, frutos secos, palta, y también el tema del agua. Entonces, esos eslabones, digamos, son los que formarían parte fundamental de esta gráfica, que lo que quiere transmitir es cuidemos la porción del plato. ¿Cómo nos deberíamos servir el plato para hacerlo saludable? Que puede tener todo tipo de alimentos y no solamente dos. Por ejemplo, los más comunes, carnes y pastas, o huevos y arroz. Ese es el más común factor denominador, digamos, de la mayoría de las casas hoy en día. Y las verduras en muy poca proporción. Quizás si se agrega, se agregan poquita, o una salsa bien licuada, por ejemplo. Entonces, justamente la idea de este óvalo, el óvalo es del anterior, el plato, sería incluir más cantidad de verduras, o sea, y con muchos colores. Cuantos más colores tengan las verduras, mejor. Mejor, más vitaminas, minerales va a tener, y por otro lado, las frutas también, que es la parte que me había olvidado, el hecho de incluir la fruta o como postre o como colaciones también. Así que bueno, eso sería parte de las guías. Acá como vemos el tema del óvalo y los mensajes. En relación un poco a esto y a lo que hablábamos antes del tema de los alimentos procesados, todos sabemos que la sociedad está un poco más acelerada, que hay menos tiempo para dedicarle a cocinar y la gente suele preferir alimentos que ya vengan listos o que sean rápidos de cocinar. Sí. ¿Podemos comer sano con poco tiempo? ¿Cómo hacemos? Sí, organización es la clave. Yo creo que tiene que ver mucho, estoy convencida que tiene que ver más con una costumbre que con lo que se puede o no se puede. Muchas veces, por ejemplo, una carne al horno tarda un montón en hacerse y quizá en ese tiempo ya nos pudimos hacer unos churrasquitos, por ejemplo, a la plancha con unas verduras al wok o alguna ensalada con un poquito de arroz. Arroz, puede ser fideos, puede ser cualquier otro, digamos, se puede. Yo creo que tiene que ver con una costumbre y con un tema de organización. Y con un tema de la costumbre me refiero a qué estoy acostumbrado a comer. O sea, llego y bueno, qué es lo que estoy acostumbrado a comer, es lo que voy a terminar comprando cuando haga las compras. Y es lo que va a estar disponible en casa cuando yo llegue. Las verduras se me ponen feas enseguida, entonces bueno, compro poquito, se me acaba y ya después me olvidé de comprar. Entonces, verdulería generalmente hay en varios lados. Entonces, cuando siempre uno hay una pasa, cerca. Claro, vas llegando a casa y bueno, ya pasás a hacer las compras. Entonces, es como que me parece que tiene que ver con eso. Y creo también es el lugar de importancia que uno le dedica a la alimentación. Muchas veces como uno come y está bien, se siente sano y demás, bueno, seguimos y cuando nos enfermamos, quizá creo que ahí muchas veces uno le pone más el foco en, bueno, ¿qué puedo tomar? ¿Qué suplemento? ¿Qué me va a hacer mejor? Y hay que tener en cuenta esto cuando uno está sano también. Cosa que, bueno, le dedicamos poca importancia muchas veces a eso. Creo que tiene que ver más con eso que con un tema de que si hay tiempo o no hay tiempo. Y en los casos en donde no haya tiempo, que me ha pasado por ahí personas que trabajan durante la noche, por ejemplo, que, bueno, de repente los horarios durante el día es complicado, quizá en los momentos donde haya apenas un poquito de espacio, al momento de comprar comida, pensemos en qué elegimos para que en casa esté sano, esté lo más sano posible de alimentos a claro, consumir. Dejarlo programado, quizás incluso, sabiendo. Sí, sin ni hablar, o sea, la organización previa es fundamental. Entonces, en aquel momento en donde no tengo tiempo, bueno, listo, me preparo algo como para ya tener en stock en el freezer, por ejemplo. Entonces ya es una opción imprescindible, claro. Hay que aprovecharla también. Sí, tal cual, sí.
parece que tiene que ver más con eso, es la importancia que uno le da a este tema. Sí. Quiero consultarte también por el tema de los trastornos alimentarios. Hablábamos recién del tema de la sociedad súper acelerada y creo que inevitablemente repercute en esto. Coméntanos, sí, por favor, a qué cosas tenemos que estar un poco más alerta o qué efectivamente tenemos que saber para determinar que hay un trastorno. Sí, en realidad, bueno, el tema de los trastornos alimentarios tiene que ver con esto, con muchas cosas. En realidad, por ejemplo, el clásico que conocemos más comúnmente, los casos de anorexia bulimia, que son los casos en donde, por ejemplo, la persona directamente se mantiene como un fuerte control, digamos, de lo que es su cuerpo, se observa constantemente, se pesa constantemente y aquello que come de más lo tiene que gastar porque tiene que mantener esa línea, la cual nunca va a ser suficiente para esa persona. Entonces, siempre va a querer ser o más delgada o se va a encontrar algún defecto y bueno, tiene que ver con cuestiones psicológicas, pero bueno, se aboca mucho también en lo que es la restricción alimentaria. Por otro lado están los nuevos trastornos o más conocidos actualmente, que es el trastorno, por ejemplo, el más común es la obsesión por comer sano. La obsesión por comer sano tiene que ver con que todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser lo más natural posible, no puedo incluir ningún alimento o ningún producto industrializado a mi alimentación, y de hacerlo quizá eso le genera a la persona un miedo a enfermar. Eso también es un trastorno porque pasamos a la barrera de la obsesión, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver un con extremo. La obsesión, claro, tal cual, la obsesión por ser delgados, la obsesión por ser sanos. También es, no está mal, no digo que esté mal, obviamente todos queremos ser sanos siempre, pero bueno, lo bueno es hacerlo en forma saludable, o sea, comiendo lo más sano que uno pueda, y si uno quiere comer algo que no es tan sano, dejarlo también como consumo, darse ese permitido, digamos, de por qué no lo puedo incluir. Si mi alimentación es la mayormente sana posible, casi en un 80% sana, y después el resto un poquito que no lo sea, no va a influenciar. El tema es que lo que influencia negativamente es lo contrario, cosa que es lo actual generalmente. Daniela, para ir terminando, y como socióloga que soy, necesito consultarte también por el tema de los encuentros sociales, sí, que tenemos los argentinos, que están muy marcados por la definición del menú, ¿no? Esto de una picada, un fornet, un asado, las pastas caseras. Sí. ¿Por qué pensás que le damos un rol tan protagónico a la comida, al acto de comer? La comida es, digamos, el medio social, digamos, a través del cual uno se encuentra con el otro, disfruta, tiene que ver con la parte de nutrirse y tiene que ver con ser social, o sea, es un medio social. Y está bien que así sea. Por eso muchas veces no está bien seguir manteniendo una restricción o una prohibición en el hecho de no puedo juntarme a comer con fulano, por ejemplo, porque bueno, va a haber pizza, va a haber picada y yo no puedo comer. Entonces quedamos aislados y eso genera, claro, un malestar. Y uno se empieza a enfermar de esa manera también. Sí, así que bueno, en ese sentido, yo ahí lo que digo es, bueno, vayamos, nos reunimos con el resto de las personas, comemos lo mismo que el resto, si uno quiere, obviamente, pero y si le gusta. Pero no nos sintamos que nos estamos haciendo mal, porque sí, la parte emocional también influye muchísimo en nuestra calidad de vida, así que también hay que tenerla en cuenta. Daniela, quiero agradecerte mucho tu visita, pero por favor también indícales a nuestros televidentes cómo se pueden comunicar con vos, a dónde te encuentran en las redes sociales. Bueno, bien. Bueno, en realidad me pueden encontrar en Instagram, en @funcionalnutricion, y en Facebook, Funcional Nutrición también. Te agradezco mucho a vos y te cuento, tanto a vos como a quienes nos acompañan, que puedan revivir este programa en nuestro canal de YouTube y que nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por acompañarnos. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets.
En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.